Hola, soy Mariana Santana, de Mar del Plata. Bueno, doy Kangoo Jams acá en Mar del Plata ya hace 5 años. Tengo un Kangoo Club. La verdad que es una actividad que a mí me cambió la vida, como a mucha gente que hace esta actividad. La mayoría que continúa es porque realmente le gusta, porque ama esta actividad. Si bien es una actividad que no es fácil, hay que obviamente mantener el equilibrio aquí en las botas, pero no es impedimento, no hay impedimento para hacerla, salvo, bueno, tiene algunas cositas, como por ejemplo estar embarazada, o las que sufren de vértigo, algunas hernia cervical, pero bueno, en sí no tiene impedimentos. Es una actividad que es muy buena. Es más, protege las articulaciones, te protege la columna, protege las rodillas. Es falso esto que dicen que te daña. No, no daña. Al contrario, protege. Bueno, en realidad esto lo encontré de grande. Me lo propusieron en el gimnasio donde yo trabajaba. Y bueno, y me mandé. Yo ya daba otras clases. Y me mandé y la verdad que nada, lo amé. Me dediqué a esto. De lleno. Doy otras clases, doy clases de funcional, pero siempre más enfocada en el Kangoo Jams. Hice un instructorado de aeróbica y me largué a dar, mamá de muchos hijos, y dije, tengo que hacer algo en el momento que pueda llevar a mis hijos y los pueda tener conmigo, o en el momento que esté en el jardín, en el colegio. Y bueno, me dediqué a esto y hace mucho tiempo, que hace ya 26, 27 años que estoy dedicada al fitness. Y siempre dando clases. En realidad al principio fue una propuesta del gimnasio, bueno, y me mandé a darlo. Y después la verdad que me sentí, impedimentos. Por ejemplo, me encantaba salir a correr y no podía correr en zapatillas porque me dañaba las rodillas, tengo una hernia de disco lumbar. Y bueno, y con esto encontré que no me dolía la espalda, que no me dolía las rodillas, que podía salir a correr, que podía dar una clase, podía dar 18 clases semanales, he llegado a dar, y la verdad, nada, entera. ¿Por qué? Aparte, porque lo disfruto, porque amo lo que hago y porque lo disfruto, disfruto mucho las clases. Me ven y saltar, y me dicen, ¿cómo haces tanto? Y disfruto esto, lo disfruto. No, en realidad, la actividad la pueden realizar cualquier persona, de chiquititos hasta adultos mayores. En realidad, por ejemplo, infantil, viene una bota especial para infantiles. Yo no me dedico a infantil. Sí, he tenido nenas de 12 años. Obviamente que tiene que acompañarlo con el peso, porque esta bota es una bota para adulto. Así que bueno, pero en sí tengo de todas las edades, he tenido de todas las edades, adolescentes. En realidad quieren buscar una actividad que les entusiasme. Hay mucha gente que busca y no se queda con nada. Y cuando vienen acá, vienen a probar, vienen a ver qué va a pasar. Y después, más allá de que a mí lo que me pasa personalmente es que la gente se queda mucho y me dice, tenés una chispa, tenés una manera de ser que atrae. Y más allá que por ahí a veces dicen, no coordino nada, no caso una, pero sigo porque me encanta como la onda que tirás, me encanta eso. Y el grupo hace eso también. El grupo hace que la gente quiera venir a la clase, quiera quedarse. Y la verdad que eso es súper satisfactorio. Bueno, físicamente, la verdad que ayuda muchísimo para bajar de peso, mucho ayuda. En una clase se pueden quemar más de 500 calorías, entre 800, 1200 calorías. En mis clases, entre 800 y 1200 calorías se queman. La verdad que te ayuda muchísimo para ir moldeando, obviamente, porque trabajamos, al tener que buscar el equilibrio, trabajamos toda nuestra parte media, el abdomen, trabajamos las piernas a full, obviamente, y los brazos también los utilizamos. Pero siempre lo que es el abdomen y piernas a full. Así que bueno, la musculatura empieza a notarse y bueno, y a bajar de peso, obviamente. Todo el mundo enseguida es lo que recalca que pudo lograr bajar de peso. Hay chicas que vienen, no, son súper flaquitas y buscan armarse de musculatura. Bueno, buenísimo también. Oh, vergüenza, sí, bueno. Nada, un sueño de siempre, de competir para Bikini Fitness o bueno, algo por el estilo. Pero bueno, son sueños. Yo siempre que me propongo algo trato de que, bueno, le pongo todo a eso. Y bueno, si no se puede dar, no se dará, pero me enfoco todo en eso, pongo toda la pila para eso.
Terminan comprándosela porque prefieren tener sus botas, porque ya se quieren dedicar a esta actividad de lleno. Tengo alumnas que hacen las clases, yo doy clases todos los días y hacen las clases todos los días. Van por ahí, en este momento estoy en varios gimnasios y bueno, y ellas, estoy en Merodio, en 9 de Julio Independencia, y estoy en Flex de Libertad y Los Andes. Y bueno, y las chicas, y tengo chicas que van a los dos gimnasios, que hacen todos, entonces tienen sus propias botas. Yo tengo botas, yo les proporciono la bota, así que bueno, no necesariamente tienen que tener, que bueno, sí es un material costoso, pero se consigue. Bueno, se consigue. Yo tengo el Instagram, en el Instagram soy mariansantana.fitness, con doble S, ahí me pueden ubicar, y bueno, y ahí ven todas mis clases, todas las actividades, los horarios, todo lo que doy. Así que bueno, nada, que me busquen ahí y me sigan y bueno, y me contacten si quieren venir a probar una clase, obviamente. Yo, por ejemplo, el año pasado cuando tuvimos permitido salir, yo di online toda la cuarentena y después me vine acá a la costa. Di desde agosto hasta marzo, di en la costa. Después pudimos empezar en los gimnasios y sí, con el protocolo, no podemos tener más de 10 personas. Y bueno, con distancia, cuidándonos como en todos lados, nos estamos cuidando muchísimo, se cumple, en los gimnasios se cumple a rajatabla el protocolo y la verdad que la gente también y lo acepta, porque bueno, cuando podemos damos una clase al aire libre, que es mucho más libre. A ver, a mí me parece, por un lado está bien, nos tenemos que cuidar, que mucho tampoco, hoy en día mucho no se sabe y todo es a prueba. Yo creo que en los gimnasios, yo además entreno en otro gimnasio, musculación, y la verdad que nos cuidamos muchísimo y de los gimnasios no se ha visto algún contagio masivo o algo que se cuida mucho y la verdad que estoy de acuerdo, que sigan abiertos, que sigamos con los protocolos, que sigamos cuidándonos y que a medida que vayan viendo que realmente no pasa nada en los gimnasios, que cuidándonos esto no... a ver, es distinto que nos sentemos a tomar un café o que nos sentemos y que nos reunamos, a que esto, que es una actividad que donde estamos con distancia y más allá de que saltemos, no estamos charlando una encima de la otra. Siempre tratamos de colocarnos los barbijos cuando nos acercamos, cuando terminamos las clases y bueno, así nos manejamos. Pero bueno, creo que esta no se tienen que cortar los gimnasios, que tienen que seguir abiertos porque hace muy bien a la gente. Sí, en realidad, a lo largo de toda mi carrera, me he recibido de varias, doy varias actividades, soy profe de Zumba, soy profe de Power Jump, soy Taebo, siempre me gustó estudiar y seguir con esto. En este momento doy funcional online, porque lo que me pasó es que yo estaba dando en la costa, ahora empezó el frío, todo, y tengo mucha gente que no se puede organizar para ir a los gimnasios. Mucha gente también todavía con miedo también. Entonces, bueno, dije, bueno, vamos a unir toda esa gente y lo hago online, así que es una clase grabada donde puede acceder todas las personas y lo pueden hacer desde principiantes hasta más avanzados porque más o menos la clase está adaptada para todos ellos. Y mi naturaleza, y poneme a bailar.